aquí en Dejes TV. Recuerda que Dejes TV te va aprendiendo. Yo soy Leslie Flores y les doy la bienvenida a este nuevo año con el programa de nuestros alumnos, donde los artistas son, pues claro, nuestros alumnos. Y bueno, el día de hoy nos acompañan los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Ya los escucharon, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Y bueno, ellos el día de hoy nos traen una práctica de química, ¿verdad, chicos? Bueno, entonces, bueno, pero antes de que ellos nos presenten la práctica que nos traen el día de hoy, vamos a iniciar por presentarnos para conocerlos, ¿sale? Iniciamos de este lado, compañero. Mi nombre es Arturo. Mi nombre es Vareli. Mi nombre es Kelly. Mi nombre es Aide. Bueno, chicos, ya de una vez ellos se presentaron, vamos a dejarles las cámaras y micrófonos para que ellos nos presenten la práctica que nos traen el día de hoy. Adelante, chicos, por favor. Presentar se llama Fuego sin cerillos. El propósito es identificar experimentalmente la diferencia entre las reacciones exotérmica y endotérmica. El aprendizaje esperado es identificar cuándo se presenta reacción endotérmica y exotérmica en la combustión. El marco teórico en toda química se requiere de energía para que se efectúe un cambio, ya sea que esta sea libre o se absorba para que se dé el consumo de reactivos y la formación de nuevas sustancias. Con base a esto, si la energía se absorbe, no hay presencia de luz, pero sí de calor. Entonces se dice que es una reacción endotérmica, pero si hay liberación de luz y calor, se dice que la reacción es exotérmica. Y los materiales que vamos a utilizar para este experimento va a ser una cápsula de porcelana, un pedazo de algodón, una pipeta, un mortero de pistillo, glicerina y permangato de potasio. Y mis compañeros nos van a presentar cómo se va a realizar este experimento. Primero se va a colocar un pedazo de permanganato de potasio en el mortero y eso procede a moler. Después se coloca un poco de algodón en la cápsula de porcelana. Después se vierte una espátula con un poco de permanganato de molido sobre el algodón. Con la pipeta se va a vertir la glicerina, poco a poco con el permanganato. Ya está empezando a salir el humo y ahí está el fuego. Podemos observar aquí que se ve luz y se percibe calor. Nuestra conclusión es que se observó la luz y percibió un poco de calor y por lo tanto se cumple con nuestro objetivo que teníamos. Bueno, eso es todo. Y para finalizar este experimento que realizamos. Bueno, ya los chicos, nos juntamos un poquito más, chicos, por favor. Bueno, aquí los chicos ya nos presentaron su práctica de química el día de hoy. Y bueno, chicos, coméntenme un poquito acerca de, bueno, de esta práctica. ¿Ya la habían realizado en laboratorio con su profesor o profesora? Sí. Bueno, ustedes son de tercer año, ¿verdad? Bueno, ahorita que ya están en tercero y están tomando, bueno, la materia de química, este lapso que llevan en el ciclo escolar, ¿recuerdan alguna otra práctica que hayan hecho con la profesora que les haya llamado la atención o les haya gustado? Sí, la de separación de mezclas.
ya que esta nos daba a entender cómo podríamos separar mezclas que estaban juntas o tenían componentes sólidos o algún otro componente que esté aquí, bueno, que se hiciera en ese instante, básicamente. Ustedes, chicas, nos pueden comentar una práctica o alguna de ustedes nos puede decir por qué les gusta esta materia o si les llama la atención o les gusta un poquito o les gustó más la física. Platíquenos acerca de eso, por favor. Química, porque aprendes cosas nuevas y te llevan al laboratorio y te hacen hacer prácticas y conoces cosas nuevas. Ok, ¿y alguna, recuerdas alguna práctica que te haya gustado o alguna anécdota dentro del laboratorio con tus compañeros que digas, ay, me acuerdo cuando realizamos esta práctica y no sé, se nos mancharon las manos o nos explotó algo? O no explotó, pero sacó chispas y me gustó, o cambió de color o cosas así. Pues la de las mezclas, como dice Fabián, estuvo padre. ¿Ustedes, chicas, algo que nos quieran comentar? Pues sí, la de las mezclas es algo que normalmente no hacemos cotidianamente y me gustó mucho. A mí también me gustó la que dijo Fabián, porque pues ahí se podía ver que si se juntaban las mezclas, teníamos nosotros como los materiales para separarlas y se veía que si juntaban las sustancias así, nosotros antes no conocíamos sobre eso, ya que ahora está la materia de química, ya sabemos cómo separarlas. Ok, ya conocen un poquito más acerca de estas cosas, ¿verdad? Sí. Y bueno, en lo que resta del ciclo escolar, chicas, ¿qué es lo que ustedes esperan encontrar algo más dentro de esta materia? Bueno, ya que están en salida, ¿y qué les gustaría? Pues aprender más. Aprender un poco más acerca de la química para conocer sí, otras cosas, ¿verdad? Sí. Y algo que ustedes, bueno, dentro de la materia de química, su profesora les ayuda a involucrarse así con cosas de la vida cotidiana, que a veces no nos damos cuenta y sabemos que dentro de esas actividades que tenemos diariamente, pues tiene que ver también la química. ¿Qué les hace interactuar ustedes con ella para que a ustedes se les haga un poco más divertido? ¿Les ha gustado o algún ejemplo que me puedan dar que la maestra les haya dicho? ¿O en el salón de clases, la convivencia dentro de la clase, cómo es? Pues sí, nos ha dicho que algunas cosas o algunos proyectos tiene que ver con la vida cotidiana. Y pues nos ha gustado. Les ha gustado. ¿Sí? ¿A todos les ha gustado? Bueno, chicos, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en este primer programa del ciclo escolar 2018, que es de nuestros alumnos, donde ustedes son las estrellas. Espero les haya gustado venir y acompañarnos, claro, y deseo que no sea ni la primera vez que vengan. Y bueno, que a lo mejor en el transcurso de que sea el cierre del ciclo escolar puedan venir nuevamente. Y claro, si ustedes desean venir, las puertas de aquí de DGES TV están abiertas para que ustedes también puedan decir, ¿sabes qué? Queremos ir a presentar otra práctica o queremos ir a hablar de alguna otra cosa. Las puertas están abiertas para ustedes. Gracias. Gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Pero bueno, antes de despedirnos, como ustedes ya lo saben, aquí en DGES TV pues mandamos nuestros saludos y el día de hoy empezamos contigo, compañero, y le manda saludos a... Principalmente a nuestro director de la escuela, que es Rubén Rodríguez, que es el que nos ha apoyado con esto, y también a la subdirectora, y por último al subdirector también principalmente, y de verdad mucho agradecimiento por nuestra maestra de química, Rosa María, porque ella sí nos influyó en este proyecto a motivarnos más, a no ahora sí que quedarnos solos aquí nosotros cuatro, sino que ella nos está apoyando también desde allá y también aquí, también aunque no la tengamos lado, siempre nos está apoyando en esto, principalmente en este proyecto. Pues yo, más que nada al director Rubén Rodríguez de la Secundaria Técnica número 47, a nuestra profesora Berta, y a mi familia. Yo le mando saludos a mi familia, a mi mamá, que se llama Tere, y también a la maestra de química Berta, porque nos ha apoyado y nos ofreció esta oportunidad aquí. Y por último, compañera, Pues yo le mando saludos a la subdirectora Ceci, que pues nos apoyó en todo esto, y también a la profesora Berta por escogernos, y a mi mamá y a mi papá.
Bueno, ya escuchamos aquí los saludos de los chicos, y ya tenemos aquí a la profesora Berta, que ella es quien ha apoyado a los chicos en esta práctica, ¿verdad? Profesora, platícanos un poquito acerca de este, de cómo fue que usted decidió decir, bueno, chicos, ¿quién quiere participar? Ellos se ofrecen solos, ¿y de qué manera vio el apoyo para colaborar en esta práctica? Muy bien, en cuanto a esto, yo elijo a los chicos por sus habilidades y por su compromiso con respecto a la materia. Ese es el primer punto. El segundo punto, ellos, esta materia se les enfoca en la vida cotidiana para que tomen las mejores decisiones y tengan los mejores resultados y éxitos en la vida. ¿Sí? En cuanto al apoyo, nos dieron la oportunidad a la dirección de que hayan escogido a Ciencias 3 de venir a hacer esta presentación. Y gracias por todo el apoyo a ustedes y a nuestro director general de TEC. No, muchas gracias a ustedes, profesora, que también es un apoyo el que ustedes nos brindan al preparar a los chicos para que vengan a colaborar con nosotros, y claro que también para ellos sea una experiencia bonita, ya que ellos, pues como les comentaba, son de tercer año y ya se van, y que les quede un bonito recuerdo. Y profesora, gracias por apoyar a los chicos, gracias por colaborar con nosotros, y como les dije a los chicos, las puertas de DGSTV están abiertas también para su escuela y todos. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Gracias, chicos. Y bueno, ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Ya los escucharon. Yo me despido. Yo soy Leslie Flores. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en DGSTV. Y nos vemos el día de mañana con más programación. Y no me puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, quien es quien nos apoya para la elaboración de este y otros programas aquí en DGSTV. Nos vemos mañana. Yo soy Leslie Flores. Adiós.